Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señores, tenemos, por favor, si son tan amables, todos en el santuario, tenemos que evacuar. Existe una alerta sísmica. Por favor, no salir al atrio en la parte de atrás, despegarse del templo expiatorio. Con calma, por favor, hacia la reja, por favor. Despejar el templo expiatorio, por favor.
Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Para acoplarnos al tiempo, vamos a recitar el Salmo invitatorio. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, postémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado pierda en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno, y el fruto de bondad y de justicia alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelva al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él ha sentado sobre un monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contraeré a Egipto y a Babilonia, filisteos, sirios y etíopes han nacido allí. Se irá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantará mientras danzan todas sus respuestas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor llega con poder y su recompensa no perece. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo los reúne. Toma en brazos los corderos y hace reposar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos y el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son botas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para
leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tiene la poder y su recompensa lo precede. Ensalzada al Señor, Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiembla las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, e inmundado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible, Él es santo. Reina con poder y ama la justicia. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en pago. Ensalzado al Señor, Dios nuestro, mostraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y darían él el destino. Señor, Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzada al Señor Dios nuestro, posados ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzada al Señor Dios nuestro, posados ante el estrado de sus pies. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el que toma la palabra que hable palabra de Dios, el que se dedica al servicio que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón. Vamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que preparó a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, mi niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos.
Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como todos los días 19, hacemos memoria de San José. Alimentados, Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los derrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos nuestra misa por varias intenciones. Somos varios sacerdotes, los sacerdotes de Basílica, que hasta ahora siempre celebramos. Pedimos en primer lugar por el descanso eterno de nuestro hermano, el señor abad Guillermo Schulenburg, que en su tiempo fuera abad de esta basílica. Lo recordamos, lo ponemos en la misericordia de Dios. También ofrecemos nuestra oración por nuestro México, por nuestra nación, por sus necesidades importantes, sin olvidar a nuestras hermanas naciones, Venezuela y Nicaragua, que están también muy necesitadas de nuestra oración. Y dado el pasado temblor que acabamos de percibir, muy poquito aquí en México, pero sí en los límites entre Oaxaca y Puebla, pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, que proteja a nuestros hermanos. Nos preparamos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
hemos dicho, los días 19 hacemos memoria de San José. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros. Porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Tú, Señor, reinas por siempre y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. Aleluya. Aleluya.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la primera lectura del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta porque tu Señor le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Efectivamente, el ser humano siempre, de una manera o de otra, está buscando, y no solo como una inquietud mental, intelectual, sino también como un deseo de encontrar a Dios y de su alabanza, de alabar a Dios. Por una razón muy sencilla, fuimos creados para Dios. Nos dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esa búsqueda vital, existencial, de la mente, pero sobre todo del corazón, del ser humano que busca continuamente a Dios, porque esa búsqueda la ha puesto Dios en su corazón, porque el ser humano fue hecho para la comunión con Dios. Y también de ahí nace el deseo de alabar a Dios. La atracción, nos dice San Agustín, la atracción a la alabanza de Dios nace de Dios mismo y Dios la pone en nosotros. Y en ese alabar a Dios, encontrar a Dios, encontrarnos con Él de corazón a corazón, allí está la verdadera felicidad del ser humano. Muchas cosas tenemos que realizar en esta tierra, pero como Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola es necesaria. Es esa comunión con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo.
Ojalá que todos pudiéramos dedicar momentos importantes en el día para encontrarnos con Dios y tener esa felicidad y ese descanso del que nos habla el Evangelio el día de hoy. Ojalá que dedicáramos ese tiempo y sobre todo abrir nuestro corazón a Dios mismo. Me fijo también en las frases finales de la lectura de este fragmento del libro del profeta Isaías: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, solo Dios es vida, al grado de darnos vida y dar vida a lo que está muerto, Dios vuelve a darle vida. ¿Cuántas cosas pueden estar muertas en nuestra vida personal, comunitaria, familiar, nacional, mundial? La fe a veces parecería declinar, y lo sentimos y lo experimentamos. Eso es algo a nivel mundial y nacional, pero lo sentimos y lo experimentamos en nuestra familia, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Y por eso clamamos a Dios: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Como que eso que está muerto, Dios le puede dar vida. Y así otras cosas: la unidad, la fraternidad, algunos valores en los que aparentemente todo mundo diría ya no queda nada, sin embargo Dios, con su poder, con su gracia, con su amor, puede hacer que vuelvan nuevamente a la vida. Finalmente dice: porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz. La tierra de los muertos dará a luz, dará vida. Es la maravilla de las obras de Dios. Aquí en el santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe lo percibimos con la poderosísima intercesión de la Virgen, cuando esa oración que hacemos a sus pies es sincera, es de corazón y espera de ella con firmeza y con fe tantas gracias, tantos beneficios y hasta milagros. ¿Cuántos milagros nos hace la Virgen? No que todos estén documentados, ¿verdad? Pero existencialmente los vivimos y sabemos cuando la Virgen está actuando en nuestra vida, cuando Dios actúa en nuestra vida por intercesión de nuestra Madre Santísima. Y en esa misma perspectiva, el Santo Evangelio, en el Santo Evangelio Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Ese mismo Evangelio nos viene a traer la Virgen Santísima de Guadalupe aquí a México, cuando se aparece a San Juan Diego y a su tío Juan Bernardino, y cómo empieza a decirle a San Juan Diego: quiero una casita porque quiero aquí mostrar mi amor y quiero encontrarme con todos de corazón a corazón, todos los que me busquen y me amen. Y sentimos el amor de la Virgen Santísima de Guadalupe. No venimos por argumentos, no venimos a ver a la Virgen por argumentos, venimos porque lo sentimos aquí en el corazón, y desde que nos traen desde chiquitos, recién nacidos, a presentarnos ante la Virgen. Y venimos a buscar a nuestra mamá. Y ella nos hace presente este Evangelio de Jesús: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y entiende las cargas y los sufrimientos de nuestro pueblo. Y nos va guiando a través de la historia, donde nos vamos metiendo como nación. Ella, desde que nacimos como nación, nos va acompañando para darnos ese consuelo de Jesús.
y nos invita a venir hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser consolados. Jesús también dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese evangelio que también nos trae la Virgen Santísima, de la humildad, de la mansedumbre, y que lo vemos en su mirada. Tanta humildad, tanta mansedumbre, tanto poder que tiene la Virgen Santísima, pero como mamá. Y nos transmite esa mansedumbre, esa humildad de Jesús, y nos invita a la reconciliación y a la comunión a través de esa humildad y de esa mansedumbre. Decimos vulgarmente nuestro México, ¿verdad? Cuando nos estamos peleando unos con otros o entre las familias, decimos, bájale dos rayitas, ¿verdad? O sea, así nos dice la Virgen, a ver, con su pura mirada, ¿qué no estoy yo aquí que soy su madre? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué no se aman? Y ese mensaje es para matrimonios, para papás e hijos, para todos, para nosotros como sacerdotes, para todos es ese mensaje de amor, de reconciliación, de comunión. Y por eso Jesús dice, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Si ustedes van por el camino de la humildad, sentirán que todo lo que tienen que hacer es un yugo suave y una carga ligera para cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Nos encomendamos en las manos de nuestra Madre Santísima. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria y por nuestras hermanas naciones, Venezuela, Nicaragua, por todos los que sufren y claman a la Virgen Santísima, oremos al Señor. Te rogamos. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesitan tus hijos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pan y mi vino, acepta mi
Oren, hermanos, para que Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, para el avance de Dios, para nuestro bien y el de toda su santidad. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara de tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, no se da la bendición en la misa como está previsto en la liturgia, porque nuestra bendición es nuestro Señor Jesucristo, que va a ir en procesión hasta su capilla para que lo adoremos. Si es posible, al paso del Santísimo nos ponemos de rodillas, porque es el signo propio de la adoración, y no tocando tanto la custodia, basta que hagamos nuestra adoración desde nuestro corazón. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, reshet pudicentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in decalibus, civuntur veduodene, seda suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carmen vicit, quidque sanguis Christi melum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola vide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Thank you.
Altísimo Señor, que supiste contar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y gloria y majestad con buena